La palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículos 14 al 21. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando los discípulos iban con Jesús en la barca, se dieron cuenta de que se les había olvidado llevar pan. Solo tenían uno. Jesús les hizo esta advertencia: fíjense bien y cuídense de la levadura de los fariseos y de la de Herodes. Entonces ellos comentaban entre sí: es que no tenemos panes. Dándose cuenta de ello, Jesús les dijo: ¿por qué están comentando que no trajeron panes? ¿Todavía no entienden ni acaban de comprender? ¿Tan embotada está su mente? ¿Para qué tienen ustedes ojos si no ven y oídos si no oyen? ¿No recuerdan cuántos canastos de sobra recogieron cuando repartí 5 panes entre 5,000 hombres? Ellos le contestaron: 12. Y añadió: ¿y cuántos canastos de sobra recogieron cuando repartí 7 panes entre 4,000? Le respondieron: 7. Entonces él dijo: ¿y todavía no acaban de comprender? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, la cual nos sentimos en sintonía con el Señor y queremos llevarte a ese camino de renovación. Hoy hemos escuchado en el Evangelio de San Marcos un texto un tanto gracioso y cuestionante. Es gracioso porque los discípulos se suben a la barca, se van con Jesús por el mar y se les olvidó llevar pan. Solo uno se les coló por allí en el bolso. Y Jesús está hablándoles de la levadura, de los fariseos, de Herodes. Y entonces ellos están pendientes del pan. Oye, no trajimos pan, cónchale, se nos quedó el pan y ahora solo nos queda un pan. Y Jesús los interrumpe para decirles: ¿qué están comentando ustedes? O sea, ¿me están prestando atención? ¿Están escuchando el mensaje que les estoy queriendo dar? ¿O van a seguir pensando en un pan? ¿Acaso no vieron todo lo que hice con 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, y luego con 4,000 hombres? ¿Acaso todavía no entienden? ¿Para qué tienen ojos si no ven y oídos si no oyen? Somos cristianos parecidos a esta faceta de los apóstoles. Vamos a misa y el sacerdote quiere darnos una buena reflexión y nosotros estamos pensando en el gas, en el internet, tengo que bajar un correo, la ropa no la he podido lavar, etcétera, etcétera, etcétera. Y Jesús está allí diciendo: hey, ¿para qué tienes ojos si no vas a ver? ¿Para qué tienes oídos si no me vas a escuchar? Hermano, una regla fundamental de todo cristiano y necesidad de vida es atención. Si no estás atento a los ojos de Dios, entonces te puedes perder el contemplarle en su reino celestial. ¿Y tú? ¿Dónde está tu atención? No olvides las etiquetas: los sacerdotes buenos somos más, y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.